Hola, ¿cómo están? Bienvenidos pues a nuestro miércoles de webinar, un miércoles frío, ¿no? No sé cómo anden ustedes, pero aquí está haciendo frío y va para abajo, ¿no? Los que nos ven en Estados Unidos, bueno, pues ya saben, tomen sus precauciones. Estamos al pendiente de lo que está sucediendo por allá. ¿De acuerdo? Déjenme, les pongo por acá mi nombre en Facebook. Gracias por conectarse. Veo que ya hay bastantes conectados en Facebook, en YouTube. Ahorita los saludamos rápidamente. Pero antes, bueno, pues les quiero platicar, pues ya saben, del boletín. Suscríbanse al boletín. Recuerden que ahí vienen todos los eventos del año, ¿de acuerdo? Para que pues vayan viendo a cuáles pueden ir, a cuáles pueden asistir, cuáles pueden tomar de manera virtual, etcétera. Entonces se pueden suscribir en nuestra página www.skenda.com.mx. Y bueno, rápidamente les comento porque me han preguntado que si nos dedicamos a hacer webinars únicamente. No, de hecho, nuestra empresa, Skenda, se dedica a la tecnología, exclusivamente hablando de software. Tenemos un software para clínicas y hospitales veterinarios desde hace ya 16 años. Y bueno, pues por eso es que estamos en este sector desde hace tanto tiempo. Es un software pues muy bueno, muy reconocido, ¿no? De hecho, muchos de los que se conectan son clientes nuestros. Y bueno, es básicamente a lo que nos dedicamos y una cosa nos ha llevado a otra, ¿no? Quisimos capacitar a nuestros clientes con el software de manera remota y masiva. Y bueno, pues por ahí alguien dijo, oye, estaría padre que les dijeras cómo bajar recursos del gobierno para que puedan precisamente adquirir un software. Oye, pues da el tema, ¿no? Enséñale a los médicos cómo lo haces. Y luego por allá, oye, y estaría padre enseñarles cómo se incuba una marca. Y bueno, así fue naciendo. Y hoy por hoy, bueno, pues los webinars son, yo creo que un 90, 95% médicos y un 5% interdisciplinario, ¿no? Traemos abogados, contadores, gestores, perdón, etcétera. Pero nuestra empresa de lo que vive es del software, un software buenísimo. Y obviamente, pues ya que me eché el comercial, los que lo quieran conocer, pues mándenos un correíto o en la misma página pueden también dejarnos un mensaje para que lo conozcan. Está muy, muy padre. Muy bien. Recuerden que vamos a tener dentro de 8 días, el próximo miércoles, vamos a tener a la doctora Marina Guadarrama con el tema evaluación en el laboratorio de la toxicidad con quimioterapia. ¿De acuerdo? No se lo pierdan. La doctora, bueno, pues todos ustedes la conocen, ya ha estado con nosotros y bueno, pues es una experta en el tema de oncología y todo este rollo. ¿De acuerdo? Recuerden que vamos a estar también por ahí en la gira de Bayer para que puedan ver ahí los detalles en nuestra página. Vamos a estar cubriendo diferentes eventos. Los que nos siguen, pues vieron que cubrimos ayer un evento interesante con sus amigos de Zoetis. ¿De acuerdo? Y bueno, pues para que nos sigan en redes sociales, compartan el webinar, ¿no? Recuerden que para que podamos seguir con este rollo, pues necesitamos de ustedes que compartan y que etiqueten y demás. Les quería comentar aquí en Facebook, hay una persona, Cristian Vicente, que anda. Ya lo quitaron. Ah, ok. Andaba ahí, pues, metiendo cosas que nada que ver, ¿no? Pero ya me dicen que ya por ahí se expulsó. Digo, disculpen la molestia, pues de repente llega a suceder, ¿no? Y pues recuerden, este foro es pues exclusivamente para médicos veterinarios. Por eso es que cuando detectamos este tipo de cosas, rápidamente actuamos para expulsar, para sacar y bloquear inclusive, ¿no? Para que sigamos como vamos, con una comunidad muy respetuosa. La verdad es que les agradecemos muchísimo eso. Y continuar. Bien, rápidamente saludo para que nos conectemos con nuestro invitadazo de esta noche. Porque ustedes sabrán que él es de Ecuador y allá es una hora más que en México, ¿no? Si aquí son las 9 y cachito, allá son las 10 y cachito. Entonces vamos a apurarnos. Vamos a saludar a nuestros amigos de YouTube.
Saludamos a Santiago desde Manizales, Colombia. Un fuerte abrazo, Santiago. Carla Molina desde la CDMX, o sea, la Ciudad de México. Gracias, Carla. Buenas y frías noches. Erika Villalba desde Bolivia. También un fuerte abrazo a nuestros amigos allá en Bolivia, que cada vez son más que se conectan. Les agradecemos muchísimo. Ana Álvarez desde la CDMX. Alex Pinto, buenas noches a todos los colegas. Esquenda, gracias. Saludos desde Colombia. Gracias a ti, Alex, por conectarte. Marta Huerta, buenas noches. Saludos desde la paradisíaca ciudad de Campeche. Un fuerte abrazo, doctora Marta. A la doctora Marta, no se pierdan sus webinars. Y dicho sea de paso, es una clienta que queremos muchísimo. Hugo Caiza Luisa, saludos a todos desde Ecuador. Muchas gracias, Hugo, por conectarte en la noche. Carlos Alberto, saludos desde México. Jorge César Granados, buenas noches, saludos desde Tampico, allá en Tamaulipas. Javi Solís, saludos desde Ecuador. Daisy Zulburán, buenas noches, saludos desde Medellín, Colombia. Oscar Reyes, desde Perú, buenas noches. Joao José Curay, saludos desde Lima, Perú. Ah, mira, ya entraron de Perú, Oscar y Joao, gracias. Martín Macías, desde La Laguna. Génesis o Génesis Serpa, desde Panamá. Ah, qué padre, saludos a Panamá. Eduardo Cisneros, desde Guerrero. Saludos. King Veterinaria, buenas noches, desde Guadalajara, Jalisco. Cintia Lom, buenas noches a todos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, allá en el norte. Oye, allá sí está haciendo frío bien, ¿verdad, Cintia? Carlos Guerrero, buenas noches, saludos desde Santiago, República Dominicana. Gracias, Mónica. Valeria, buenas noches a todos, saludos desde Loja, Ecuador. Carlos Espinosa, buenas noches desde Veracruz. Muchísimas gracias, qué padre que se estén conectando de tantos países. Muchísimas, muchas gracias. Venus Saga, Martín. Bueno, Saga, bueno, hola, Venus. Martín Hernández desde Puebla. Oscar Danilo Alvarado desde Ecuador. Elba Almazán, saludos. Abril Cortés desde el Estado de México. José Luis Santos desde Acapulco. Ay, qué rico, Acapulco. Gaby Mejía etiquetó a Jimé Cabrera. Fred Arellano etiquetó a Yanni Hernández. José Gerardo Yaguno, saludos desde Puebla, acá en México. Ceci Jiménez, saludos desde Ecuador. Freddy Durán, desde Colombia, fuerte abrazo. Miguel Ángel Pérez, saludos desde Ecatzingo, Estado de México. Gracias, Miguel. María Elena Guzmán, buenas noches, saludos desde Cochabamba, Bolivia. Gracias. Saúl Antesana, saludos desde Bolivia, también de Cochabamba. ¿Están juntos? Ah, ya los cachamos. Francesca González, saludos desde Costa Rica. Ah, miren, ya tenemos a alguien de Costa Rica. Saludos, Francesca. Marcel Vega, saludos desde Nicaragua. Brenda Martínez, Ekatzin Zárate, bueno, etiquetó a Ekatzin. Pajolos Bet, saludos desde Lima, Perú. Josué Solís, desde Torreón. Luis Ma, saludos desde Hidalgo. Yo soy Lubet. Luis Ma Hurtado, saludos. Óscar Espeso, saludos desde Puno, Perú. Un abrazo. Guillermo Morales, fuerte abrazo, Guillermo. Guillermo es presidente de la Asociación de Nesa acá en México y organiza eventos bien padres. Así es de que pues, ojalá puedan venir a alguno de ellos. Vamos a estar próximamente con ellos, ¿no? Así es de que, bueno, pues ahí con mucho gusto los vamos a saludar. Rocío Ortega, saludos. Rocío, felicitaciones. Sabemos que les fue muy bien a Aremí y a ti, precisamente allá en esa. Así es de que muchas felicidades. Un fuerte abrazo. Jaime Alberto Ramos, saludos, colegas, desde Chihuahua. Bien, pues hay muchos saludos, pero como saben, pues tratamos de leerlos todos, pero de repente es complicado. Rápidamente a Quito, Ecuador, a Juan Fraga, Teresa Portillo, Rodrigo Leandro, Miguel Ángel Yáñez, Carlos. Ok, perfecto. Muy bien, pues ahora sí vamos a presentarles a nuestro invitado de esta noche. Espérenme, voy por mi super acordeón. Bueno, pues les platico, va a transmitir directamente desde Ecuador. Es el doctor Andrés Espinosa. Y les quiero platicar acerca de Andrés.
Él es médico veterinario zootecnista, graduado en la Universidad Central de Ecuador. Cuenta con diplomado en medicina de pequeños animales obtenido en Santiago de Chile. Es magíster en ciencias clínicas veterinarias de la Universidad Andrés Bello, en Chile, y candidato a doctor en el programa de medicina veterinaria de la Universidad Andrés Bello, enfocado en procesos gastrointestinales crónicos de pequeños animales. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endoscopía Veterinaria, la SLEV, desde el año 2016, desenvolviéndose en el área de endoscopía del tracto gastrointestinal. Ha trabajado en clínicas de pequeños animales desde el año 2009, desempeñando cargos como médico residente y subdirector médico en diferentes hospitales de Ecuador y Chile. Tiene experiencia como investigador en temas relacionados con histopatología, inmunopatología, biología molecular y anatomía patológica del tracto gastrointestinal. Experiencia docente con alumnos de pregrado. Realizó su pasantía doctoral en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Iowa en el área de gastroenterología de pequeños animales y endoscopía gastrointestinal. Ha participado en distintos congresos con los resultados de su investigación. Actualmente realiza consultas de gastroenterología y endoscopías gastrointestinales en el Centro de Especialidades Veterinarias, CEVET, ubicado allá en Quito, Ecuador, de donde pues se va a conectar con nosotros. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ustedes lo van a estar viendo por muchos lugares. Así es de que se los quiero presentar. Bueno, más bien darle la bienvenida. Perdónenme, ando un poco distraído por el frío. Vamos a darle la bienvenida. Denme un momento para darle cámara y micrófono. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludar a todos. Muchísimas gracias, doctor. Pues bienvenido. Es un placer tenerte esta noche acá con nosotros, con este tema tan interesante. Y bueno, pues recibe de antemano un fuerte abrazo de todo el equipo de Skenda. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas a través de Facebook y YouTube. Agradecer a Skenda también por permitirme hablar acerca de este tema y de esta área que me encanta, que es la gastroenterología veterinaria. Y también agradecer a ti directamente, Israel, por toda la ayuda y la oportunidad de poder ofrecer este tema a otros médicos veterinarios alrededor de Latinoamérica. Al contrario, doctor. Bienvenido, el auditorio es tuyo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Como mencionaba Israel, mi nombre es Andrés Espinosa, soy médico veterinario. El área de mi investigación es actualmente en procesos gastrointestinales crónicos, principalmente la enfermedad inflamatoria intestinal en perros, y también estoy manejando investigación en el área de enfermedad por Helicobacter, de una gastritis por Helicobacter también en caninos y felinos. Bueno, la noche de hoy les voy a hablar acerca del diagnóstico y manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal en caninos. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Que también se la conoce como Inflammatory Bowel Disease, y sus siglas en inglés sería IBD. Es un grupo de desórdenes gastrointestinales idiopáticos, es decir, que no se sabe por qué se provoca, crónicos y o recurrentes que se caracterizan por la infiltración en la lámina propia intestinal de diferentes poblaciones de células inflamatorias. Puede ser, esta infiltración de diferentes células puede estar dado por este tipo de células, como son los linfocitos, particularmente los linfocitos T, las células plasmáticas, eosinófilos, neutrófilos o macrófagos. Según el tipo de célula que predomina en la lámina propia intestinal, va a recibir la denominación de esa patología y lo vamos a ver más adelante. La clasificación también está en base a la zona que está afectada. Si es que afecta el intestino delgado, se la denomina enteritis. Si afecta al intestino grueso, se la denomina colitis. En el caso de que llegue a afectar tanto el intestino delgado, el intestino grueso o el estómago, tiene la denominación de difusa. Es una clasificación histopatológica de esta enfermedad. Como les explicaba anteriormente, depende mucho de la ubicación y también de las células que en este caso predominan en la lámina propia.
El tipo más común es la enteritis linfocítica plasmocítica. Es la forma más típica y la que encontramos más comúnmente en estos pacientes. Tenemos la enteropatía del Basenji, que puede ser una variante de esta enteritis linfocítica plasmocítica, y otra variante también que puede ser la enfermedad perdedora de proteínas familiar y la nefropatía perdedora de proteínas en los Wittenbergers. Otro tipo muy importante que también se llega a dar es la colitis linfocítica plasmocítica, que puede estar a la par junto con una enteritis linfocítica plasmocítica. Tenemos también una enteritis eosinofílica, gastroenteritis eosinofílica, enterocolitis eosinofílica, depende mucho del lugar donde se afecte. Por ejemplo, tenemos la gastroenterocolitis eosinofílica, se afecta a todo el tracto gastrointestinal, incluido estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y en este caso, la principal población celular que estaría involucrada son los eosinófilos. Tenemos otro tipo, que es la enteritis granulomatosa, que es menos común, pero puede tener relación con el PIP, con la peritonitis infecciosa felina en gatos. Otra variedad puede ser la enteritis regional, que es una variante de la enteritis granulomatosa, igual muy rara, enteritis neutrofílica, que también es raro en perros, y poco común en gatos, y la colitis histiocítica ulcerativa, que es más común en boxers y puede tener un componente etiológico infeccioso. En este caso se habla mucho de la Yersinia. También hay ciertas razas que podrían tener relación con esas enfermedades. Hablamos de los Whitten Terriers anteriormente, que podían sufrir una enteropatía perdedora de proteínas, al igual que los Yorkshire Terrier, que en este caso también son muy frecuentes que presenten esta enfermedad perdedora de proteínas junto con linfangiectasia. Los pastores alemanes son muy típicos y pueden llegar a presentar una inflamación linfocítica plasmocítica, particularmente en colon. Y otras razas que pueden afectarse, como hablamos anteriormente, el Basenji o el Bulldog francés. También el Boxer puede ser otra de las razas que comúnmente se afecta, en particular con una colitis granulomatosa o en este caso con una colitis histiocítica ulcerativa. ¿Qué tan prevalente es esta enfermedad? Realmente la prevalencia de esta enfermedad es muy baja y hay muy pocos estudios respecto a esta prevalencia en esta enfermedad. Uno de esos estudios fue realizado o fue publicado en el Veterinary Record en el 2011 y hablaba acerca del riesgo de ciertas razas caninas en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal en la zona sureste del Reino Unido. En este caso, lo que hicieron fue evaluar los registros médicos en el Hospital Queen Mother para animales durante un lapso de 6 años, desde agosto de 2003 hasta diciembre 31 de 2009, y vieron todos los pacientes que presentaban, en este caso, enfermedad inflamatoria intestinal. Evaluaron un total de 27.463 registros. Encontraron en total un valor de 546 pacientes con IBD, dando una prevalencia menor al 2%. Como pueden ver, según este estudio, esta es una enfermedad que tiene una prevalencia muy, pero muy baja. En Latinoamérica, en parte de mi investigación se centró justamente en evaluar también la presencia de enfermedad, en este caso en Chile, por lo cual evaluamos 44.497 registros de tejidos de caninos que llegaron en un lapso de 10 años a un centro de diagnóstico osteopatológico que se llama CITOVET. En este caso recibimos muestras de diferentes órganos, particularmente los centramos en estómago, intestino y colon, y evaluamos en este caso aquellos pacientes que presentaban signos histopatológicos de enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso, durante este lapso de tiempo, 215 muestras presentaron signos compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal, dándonos una prevalencia del 0,48%. En este caso, el principal sitio afectado fue el colon, con aproximadamente 60 de los pacientes que presentaban enfermedad inflamatoria intestinal tenían una ubicación en la región del colon, mientras que en el intestino delgado abarcaba el 40% restante. Y como pueden ver en esta gráfica, principalmente el tipo más común era el tipo linfocítico plasmocítico, tanto en el nivel del intestino delgado como del intestino grueso, seguido del tipo eosinofílico, y posteriormente había muchos casos que se agruparon en uno no específico. Pero como pueden ver, el principal tipo que encontramos en este caso es el tipo linfocítico plasmocítico, tanto en colon como en intestino delgado. ¿Cuáles son las razas cuáles son los pacientes que en este caso son susceptibles de tener esta enfermedad? Vamos a empezar por su raza.
Hablamos anteriormente que el pastor alemán es una de las razas que más susceptibles al desarrollo de esta enfermedad y son las que realmente se han reportado más en diferentes estudios científicos. Otras razas que se mencionan son los Weimaraner, también tenemos los Rottweiler, los Boxer, también como hablamos anteriormente, pueden ser razas que se pueden afectar. Y aquí marco los mestizos porque en el caso de Chile, en Santiago, nuestros principales, el mayor número de pacientes que presentaban enfermedad inflamatoria intestinal eran razas mestizas. ¿Y a qué se debía esto? Debido a que en este caso la población mestiza en perros de Santiago era mucho mayor que otras razas. O lo que también menciono que también influye en la popularidad de la raza. Es posible que en otros países como México o acá en Ecuador, la proporción de pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal va a depender de las razas que sean más populares. Respecto a la edad, perros adultos a mayores son los que realmente en este caso son los más afectados, siendo un promedio entre 8 o 9 años de edad. Sin embargo, puede haber un rango entre 1 a 13 años en los que se podía presentar esta enfermedad. Pacientes menos de 6 meses es muy raro encontrar un proceso inflamatorio crónico asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal idiopática, por lo que se deben descartar otras posibilidades, parasitismos, como por ejemplo puede ser el caso de una yardiasis. Respecto al sexo, no existe una diferencia significativa entre machos y hembras. Puede afectarse tanto machos y hembras en igual proporción. La etiología de esta enfermedad es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes factores que pueden jugar a favor para que se desarrolle la enfermedad inflamatoria intestinal. Entre ellos tenemos agentes luminales, factores genéticos, factores medioambientales o la respuesta inmune. Todos estos se conjugan para provocar enfermedad inflamatoria intestinal. Entre los agentes luminales a considerar, podemos tener una alteración en microbiota, que en este caso puede haber una proporción mayor de bacterias patógenas que puedan llegar a provocar un proceso inflamatorio y que junto con otros factores puede producir la enfermedad inflamatoria intestinal. Patógenos microbianos como el E. coli, la salmonella, el Helicobacter, han sido también relacionados en el desarrollo de esta patología. Y también la dieta es otro factor muy importante que vamos a ver posteriormente, ya que puede también existir cierta reacción a alérgenos alimenticios que pueden ser un desencadenante de la enfermedad inflamatoria intestinal en perros. Hablamos ya de razas susceptibles, aquí también menciono otras razas como el bulldog francés, el setter irlandés. Y respecto a la genética, también puede haber diferentes genes que pueden estar afectados. Por ejemplo, en el hombre hay un gen que es el NOD3, que en este caso está mutado y que puede ser un desencadenante en la enfermedad inflamatoria intestinal. Se lo relaciona también muchos en los perros, pero aún falta de estudios para poder aclarar este rol en la genética de los perros. Factores medioambientales, como el uso de antibióticos o AINES, pueden alterar la microflora intestinal, siendo un factor que podría llegar a provocar el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y otros factores que se han investigado es el estrés en humanos. Sin embargo, este factor no ha sido totalmente estudiado en caninos. Respecto a la respuesta inmune, existe una susceptibilidad alterada del hospedador que va a provocar que también se desarrolle esta enfermedad. Por lo que en teoría, porque la teoría más aceptada del momento del desarrollo de esta enfermedad es que existe una respuesta inmune desregulada del hospedador hacia bacterias comensales, que juega un rol central en la patogénesis de la inflamación crónica de la mucosa intestinal. Esta imagen es una propuesta acerca de la patogénesis de la inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en caninos y felinos. En este caso, lo que ocurre es que van a existir patrones de reconocimiento de patrones hacia las bacterias mutadas, que van a provocar que reconozcan bacterias comensales como patógenas. Esto va a provocar que estas células secreten diferentes factores de citoquinas, como la interleucina 23, que va a provocar que células como las células T inmaduras maduren hacia células T de ayuda, TH17, las cuales se van a replicar en la mucosa intestinal y se van a acumular en la lámina propia. Y a su vez, estas células van a provocar una mayor cantidad de interleucina 17, interleucina 22, factor de necrosis tumoral, que van a provocar una mayor inflamación en la mucosa intestinal. Esta inflamación no puede ser controlada o este aumento masivo de linfocitos no puede ser controlado por factores regulatorios, como en este caso son las células T regulatorias, que normalmente provocarían una reducción en el número cuando se ven sobrepasadas. Debido a esto, esta inflamación que ocurre en la mucosa intestinal
va a haber un daño en la superficie de la mucosa, que va a provocar que más bacterias ingresen hacia la lámina propia intestinal, provocando una reacción y esto se vuelve un círculo vicioso. Bueno, ¿cómo la diagnostico? El primer paso, y muy importante, es en este caso tener una historia clínica clara, también una anamnesis correcta. Para lo cual tenemos que tener información correcta del paciente respecto a su edad, raza, sexo, como vimos anteriormente, es muy importante porque existen ciertas predisponencias o susceptibilidades. Respecto al medio ambiente, es muy importante tener ciertos factores, hacer ciertas preguntas a los propietarios de estas mascotas, como por ejemplo saber si es que nuestro paciente vive dentro de casa o en el exterior. Es posible que pacientes que vivan en el exterior sean más susceptibles a contaminaciones por parásitos o ingestión de basura. O lo que el siguiente punto también es el historial de ingesta de basura. Es muy importante si nuestro paciente llegó a consumir algún tipo de papel, plástico, que pudo haber provocado los síntomas que estamos presentando. Hay que recordar que la enfermedad inflamatoria intestinal requiere descartar otras enfermedades. Adicionalmente, tenemos que considerar si es que hay exposición a parásitos. Esto puede ser si es que el perro está en una escuela canina, o si es que en este caso se mantuvo en un lugar hospedado donde puede haber otros perros que podrían estar enfermos. Cambios de ambiente reciente también pueden ser muy importantes. Además, el contacto con animales infectados puede ser una gran ayuda. Si es que tenemos un paciente que a la par desarrolla una diarrea, a la vez que nuestro paciente desarrolla una diarrea, puede ser que sea algo infeccioso y no tal vez algo similar a la enfermedad inflamatoria intestinal. La historia médica previa también es muy importante, en lo cual tenemos que consultar acerca de las vacunas y desparasitaciones previas. Si nuestro paciente fue sometido a una cirugía abdominal anteriormente, ya que esto puede también explicarse si es que se hizo una laparotomía exploratoria, es posible que los síntomas puedan estar asociados a una, en este caso, alguna adherencia que puede haber quedado durante el procedimiento quirúrgico previo. Antecedentes de neoplasia también es muy importante, y aparte también reacciones a fármacos. Los signos clínicos, vamos a ver adelante cuáles son los más importantes. Pero estos signos clínicos debemos agruparlos según su duración. Tenemos que saber si es que estos síntomas clínicos fueron superior a un par de semanas, porque al momento de que hablamos de una enfermedad crónica intestinal, hablamos de que los síntomas son superiores al menos a 3 semanas. Aparte, la frecuencia con que estos síntomas clínicos se observan, la severidad de los mismos, y un factor muy importante en esta enfermedad también es la pérdida de peso. Otro punto importante son determinados factores que pueden mejorar o empeorar signos. Es decir, tratamientos anteriormente que se hayan realizado o cambios en la dieta que también podrían haber favorecido parcialmente los síntomas. En este caso, si es que se probó una nueva proteína, es posible que esta nueva proteína pudo haber mejorado inicialmente los síntomas. O, por ejemplo, el uso de tratamientos antibióticos también pueden ser un antecedente muy importante para evaluar en este caso el desarrollo de esta enfermedad inflamatoria intestinal posteriormente. Respecto a los signos clínicos, el signo cardinal en esta enfermedad es la diarrea. Es muy importante. Además, tenemos que saber si es que hay incrementos en la frecuencia, el volumen, la consistencia de estas heces. Pero, sin embargo, va a haber otros signos a considerar, entre ellos el vómito, si es que hay pérdida de peso, el tipo de diarrea, si es que hay sangre, hematemesis o melena, cambios en su apetito, anorexia, polifagia, etc. Hay muchos síntomas a considerar. Sin embargo, el síntoma a tener en cuenta es la diarrea. Y bueno, según el tipo de diarrea, también nos va a permitir ubicar de dónde puede estar proveniendo esta diarrea. Porque hay también signos clínicos asociados a que si esta diarrea puede provenir del intestino delgado o del intestino grueso. ¿Y por qué es importante? Ya que eso nos va a permitir ubicarnos en el tracto gastrointestinal donde puede estar probablemente ubicado nuestro problema y tomar las decisiones terapéuticas y diagnósticas más adecuadas para ese lugar. En el caso de diarreas de intestino delgado, lo más común es observar pérdida de peso, la presencia de vómitos generalmente suele ser común, hay flatulencias, es que hay presencia de mala asimilación, puede haber un volumen fecal incrementado. En algunos casos puede haber estatiorrea asociada a mala asimilación. En el caso de diarreas de intestino grueso, lo más típico es observar un incremento marcado en la frecuencia. Se puede observar tenesmo también, puede observarse moco,
y en algunos casos hematoquese, que en este caso sería sangre rutilante en las heces. ¿Por qué es importante también valorar las heces? Ya que las heces nos permitirán en este caso hacer un seguimiento o en este caso definir en qué estado o en qué grado nos encontramos. Esta imagen corresponde a un score de heces por Waldman, el cual nos indica un punto de partida. En este caso, si tenemos unas heces grado 2.5, son heces que consideraremos de un tipo normal. Si ya tenemos unas heces grado 5, serían en este caso heces muy, pero muy líquidas. Y el grado 1, en este caso, son heces muy duras que tienen apariencia de bala. ¿Por qué es importante esto? Es una tabla que debemos tenerla a mano, ya que también nos serviría con nuestro propietario para definir cuál es el grado en el que estamos empezando. Por ejemplo, si nuestro propietario nos dice que las heces están acuosas, pero si realmente le mostramos esta tabla y él ve, y vemos que tal vez el ICE es grado 4, podemos pensar que es un punto de partida, y si vemos un empeoramiento de los síntomas, tomaremos las medidas correctivas para lo mismo. Y una vez que instaremos el tratamiento, tal vez este grado 4 llega a ser un grado 3.5, que indicaría mejoría, y también nos mostraría que nuestro tratamiento está siendo efectivo. Como les comento, es una ayuda que se puede tomar en cuenta, y que se la pueden utilizar en sus clínicas para llegar a estandarizar más que nada la forma en la que se escriben las características de estas diarreas. Este es un artículo que fue en este caso publicado en el 2015 por Crespo, el cual habla acerca de hallazgos endoscópicos, bioquímicos y anatomopatológicos del tracto gastrointestinal anterior en pacientes con enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Y lo llamativo de este estudio es esta tabla. Les quiero mostrar, más que nada, porque de estos 26 pacientes que se analizaron en este estudio, quiero que también encuentren los síntomas que se observaron. Todos ellos presentaban diarrea. Como pueden ver. El siguiente síntoma luego de la diarrea fueron los vómitos. Y además otro síntoma importante fue la pérdida de peso. Como les comento, en este caso el síntoma principal es la diarrea y es el que tenemos que considerar en cuenta. Además, el tiempo de enfermedad bordeaba un promedio de 22 semanas, por lo que es posible que en estos pacientes encontremos que la sintomatología se ha mantenido durante un tiempo antes de llegar al diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Hay que recordar que muchos de esos pacientes vienen ya de tratamientos previos o con otros médicos que probablemente trataron por algún cuadro inflamatorio o infeccioso que suele ser corregido muy rápidamente. Pero en estos casos, lamentablemente, a pesar de un tratamiento inicial enfocado a mejorar el ambiente gastrointestinal, no hubo una mejoría y realmente los tiempos se aumentan. En otro estudio realizado por Kreven en el 2014, él evaluó de forma retrospectiva el análisis de diagnóstico de 80 pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal durante el lapso del 95 al 2012. Esto fue también realizado en Reino Unido. Esta tabla reporta los signos clínicos principales de 80 pacientes caninos, dependiendo del sitio de enfermedad. Él consideró el tracto gastrointestinal superior, el tracto gastrointestinal inferior y difuso, como hablamos que afectaba en este caso a ambos tractos. Respecto al tracto gastrointestinal superior, vemos que los síntomas clínicos más regulares en este caso fue el vómito, un 68% en estos pacientes, seguido de la diarrea y por último la pérdida de peso. Hubo otros síntomas adicionales, pero realmente esos superaban el 50% y eran un poco más comunes cuando la enfermedad inflamatoria intestinal se iniciaba en el tracto gastrointestinal superior, es decir, estómago o duodeno. En el caso del tracto gastrointestinal inferior, los síntomas clínicos más comunes fueron la diarrea. Como ustedes pueden ver, el 91% de sus pacientes presentaba diarrea, seguido de la presencia de moco en estas diarreas o en estas heces, un incremento en la frecuencia y de la defecación, y también la presencia de sangre, que se denominaría hematoquesia, y también un 50% de estos pacientes presentaron vómito. Y en el caso de los pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal difusa, había una multitud de síntomas a considerar. El más común, nuevamente, la diarrea, seguido del vómito, también la presencia de melena, pérdida de peso en el 50% de ellos, la presencia de moco y hematoquesis. Como les comento, son síntomas que debemos considerar y además llegar a caracterizar la diarrea también nos puede llegar a determinar si es que la enfermedad puede estar proveniendo del intestino delgado, en este caso duodeno,
o en este caso de colon, si es que es una diarrea del intestino grueso. El examen físico inicial debe ser lo más completo posible. En este caso debemos evaluar las membranas mucosas, tenemos que evaluar si están rosadas, si es que hay palidez, que en este caso puede ser indicativo de una anemia, posiblemente secundaria o una enfermedad donde hay una mala asimilación de nutrientes. Puede haber una ictericia cuando esté involucrado el sistema hepático o en este caso la vesícula biliar, que pueden también provocar quemio en las mucosas orales. La palpación abdominal también es otro de los puntos importantes, ya que nos va a permitir detectar la presencia de fusiones, masas, cambios en el tamaño de las fosas intestinales, posiblemente un cuerpo extraño, acumulación anormal de ingesta, presencia de dolor, heces o linfadenopatía. Esta palpación, como les comento, no es específica para el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Más bien lo que buscamos es ir descartando otras causas que puedan provocar esta patología. También podemos hacer una auscultación abdominal, buscando determinar si es que hay disminución de los movimientos peristálticos que podrían ser indicativos de un hilo intestinal o la presencia de gases, como sería en este caso un borborismo, que puede indicar probablemente una disbiosis intestinal, por ejemplo. El tacto rectal es muy importante al momento de que hablemos un paciente con un proceso gastrointestinal crónico, ya que muchos de los casos pueden estar presentes masas a nivel del recto que puedan explicar síntomas de diarrea o la presencia de cuerpos extraños. Además, el tacto rectal nos va a permitir palpar de cierta forma cómo se encuentra la mucosa rectal. Además, la piel es otro factor importante en el examen de un paciente que presenta signos gastrointestinales crónicos. Es muy importante valorar la condición, nos puede indicar un proceso de deshidratación presente. El prurito y alopecia puede ser indicativo de una alergia alimenticia que también puede estar explicando de forma concurrente la presencia de síntomas gastrointestinales, ya que ciertos pacientes con alergias pueden presentar secundariamente signos digestivos. Una herramienta que también tenemos nosotros para poder, en este caso, estandarizar a estos pacientes es el CIBDAI, que es en este caso un índice de actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes caninos. Este índice tiene en este caso 6 puntos que se consideran para su evaluación. En este caso es la actitud o la actividad, el apetito, la presencia de vómitos, la consistencia de las heces, la frecuencia en la que se presentan estas heces y la pérdida de peso. Y lo que se hace es que se da un valor de 0 a 3 según cómo se encuentre estos puntos. En el caso de 0, que sería normal, 1 leve, 2 moderado y 3 severo. Y se hace una suma de estas variables y se clasifica en base a esa tablita, donde 0 a 3 es una enfermedad insignificativamente clínica, 4 a 5 puede ser indicativo de una enfermedad inflamatoria intestinal leve, 6 a 8 puede ser moderada y superior a 9 indica una enfermedad severa. También la ventaja de esta tabla es que, o de este método, es que nosotros podemos dar un score inicial a nuestro paciente y también evaluar posteriormente si es que existe una mejoría o empeoramiento de esta enfermedad, por lo que también puede ser un factor o pronóstico. Respecto a los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, tenemos muchos diagnósticos diferenciales a considerar, entre ellos está el parasitismo. Hay enfermedades que pueden provocar un parasitismo crónico, por ejemplo, la giardiasis crónica, es uno de los diagnósticos diferenciales a considerar. Infecciones bacterianas, que también pueden provocar un sobrecrecimiento bacteriano. Pueden ser también otros de los diagnósticos diferenciales que tenemos aquí, que tenemos que considerar en nuestros pacientes con un proceso gastrointestinal crónico. Hay algunas infecciones por hongos que podrían provocar sintomatología similar, como es en el caso de la histoplasmosis. Enfermedades inmunomediadas, como por ejemplo la hepatitis o la pancreatitis linfocítica plasmocítica, puede también provocar síntomas gastrointestinales crónicos y el abordaje será diferente. Alergia a la intolerancia alimenticia, ya lo hablamos anteriormente. La intolerancia en este caso sería una de las enfermedades a considerar, ya que la intolerancia, a diferencia de la alergia, se caracteriza por una reacción anormal a un componente de la dieta, provocando síntomas gastrointestinales, a diferencia de la alergia, ya que en la alergia lo que se va a provocar son principalmente signos dermatológicos. Neoplasias, como por ejemplo el linfoma, es muy importante. Otras enfermedades que también pueden tener relación es el adenocarcinoma, que puede provocar sintomatología similar. Y la linfangiectasia, como lo hablamos anteriormente, también tiene relación con la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, la linfangiectasia también puede tener otros orígenes.
por lo que también debemos tomar en cuenta. Respecto a los exámenes de laboratorio, el hemograma puede presentarnos de forma, podemos tener un resultado normal, o en este caso observarse una anemia leve no regenerativa. A veces también puede haber leucocitosis de agresión en la izquierda, y en casos donde hay presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal de tipo eosinofílica, puede haber eosinofilia también. El perfil bioquímico no suele mostrar muchos cambios, sin embargo es muy importante los valores de proteínas totales y albúmina, ya que estos pueden ser indicadores de severidad. Es posible encontrar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal severa, panhipoproteinemia, por lo que es muy importante considerar la evaluación de estas proteínas totales de albúmina. Y una análisis también es muy importante, ya que nos puede descartar la posibilidad de un problema renal, por ejemplo, o también nos pueden servir analitos que se analizan en el urianálisis, como por ejemplo son la presencia de almidones, o en este caso la glucosa, que podría explicar que el origen proviene de otro punto o de otro órgano. El cuerpo parasitario junto con la citología rectal son muy importantes. Hablamos anteriormente de la Yersiniasis crónica, que es uno de los parásitos a descartar. Cultivos bacterianos fecales pueden ser importantes cuando sospechamos de un sobrecrecimiento bacteriano, particularmente una disbiosis. Hablamos anteriormente de que ciertos órganos como el hígado y el páncreas podrían estar afectados, por lo que también es muy importante enfocarnos en la evaluación de la funcionalidad hepática y también cómo se encuentra ese hígado. Y además también evaluar cómo se encuentra ese páncreas. Muchas veces en esos pacientes también pedimos la valoración de enzimas pancreáticas, como por ejemplo es el CPL, que nos permitiría en este caso descartar la posibilidad de una pancreatitis. Otra patología que también se podría descartar en este caso sería la insuficiencia pancreática exócrina, que es raro, pero para la cual se hizo la prueba del TLI, que es la triptasa inmunoreactiva. Y unas pruebas que se han puesto muy en boga son el uso de la cobalamina y el folato. Ayudan mucho a descartar disbiosis y también otras enfermedades que también les voy a mencionar. La cobalamina se absorbe en el intestino delgado distal, en la región del ileum principalmente. Cuando está disminuido, podemos sospechar de insuficiencia pancreática exócrina, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o enfermedades que podrían afectar el intestino delgado distal, o por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal. Puede estar aumentado cuando hay enfermedades inmunoproliferativas, o por ejemplo un tumor como el linfoma. Y en este caso el folato se absorbe en el intestino proximal solamente. Cuando está disminuido, son consistentes con enfermedades que afectan el intestino delgado proximal, y está aumentado cuando existe un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Cuando tenemos estas dos enzimas, vamos a poder tener una idea más clara cuando una está disminuida o en este caso aumentada y tener una idea más cercana hacia dónde podría estar el problema. Esa es una tabla que menciona los rangos de referencia que en este caso tendríamos para estos pacientes, tanto en caninos como en felinos. Y esa pequeña tablita muestra lo que se hablaba anteriormente. ¿Qué considera cuando está disminuido tanto el folato o la cobalamina? Y cuando está incrementado, también el folato o cobalamina. Por ejemplo, si tenemos una disminución tanto del folato como la cobalamina puede ser indicativo de un daño a nivel del intestino delgado. Y eso nos podría hacer pensar de una enfermedad inflamatoria intestinal, que debería ser confirmada posteriormente con otros métodos diagnósticos. Si es que está incrementada, por ejemplo, el folato, puede ser indicativo de un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias que tengan relación directamente con el metabolismo del folato. Si está disminuida la cobalamina, va a haber una disminución asociada, por ejemplo, a un sobrecrecimiento bacteriano. Como les comento, son opciones que ustedes pueden considerar y que deberíamos empezar a usar para llegar al diagnóstico de estos pacientes con gastroenteropatías crónicas. Esa es una tabla del mismo artículo que les mencioné anteriormente, de Craven, en el cual evaluó los cambios bioquímicos y hematológicos en 77 perros con enfermedad inflamatoria intestinal. El cambio más común realmente fue una baja de proteínas. Esta baja de proteínas se observó en un 40% de los pacientes que en este caso se evaluaron, que es un número realmente significativo, por lo que debería ser evaluado. Sin embargo, puede haber otros cambios, como por ejemplo una elevación de la ALT, de la fosfatasa alcalina, cambios a nivel electrolítico, incremento de la creatinina y urea. Son cambios que se podrían esperar, pero no hay nada específico acerca de esta enfermedad. La enfermedad inflamatoria intestinal no hay un parámetro exacto que nos indique que está pasando por esa enfermedad.
El factor de la proteína baja en este caso puede ser factor pronóstico y lo vamos a ver más adelante. Estos estudios de imagen, los rayos X generalmente no son de mucha ayuda, porque suelen generalmente encontrarse normal o se puede llegar a observar un posible incremento de fluidos intraluminales, pero realmente cambios adicionales a esos en esa enfermedad no son muy notorios. Respecto a radiografías contrastadas, una enteritis crónica de tipo moderada podría causar irregularidades en la mucosa. En casos severos, podrían llegarse a observar hasta oscilaciones de la mucosa. Los estudios con bario en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal severa o crónica podrían mostrar, perdón, un signo que se llama el thumbprinting o impresión del pulgar, en el cual se va a observar un engrosamiento. Esto es debido a un engrosamiento de la pared intestinal y que ocurre secundariamente por una hemorragia y edema de la submucosa. Lo vamos a ver de la siguiente forma. Nosotros tenemos aquí un pulgar y, como ustedes pueden ver, se ve como está provocando una impresión en una hoja de papel. Cuando usamos un medio de contraste, lo normal es ver el intestino con una superficie regular, a medida que el medio de contraste atraviesa el lumen intestinal. Sin embargo, en las zonas que puede haber, donde pueda existir una inflamación marcada del intestino o una edematización de la submucosa, se puede ver estos cambios, que en este caso es como si estuviera un dedo presionando esa zona. Eso se llama el signo de thumbprinting. Acá podemos también tener otra imagen. Y es posible que podamos llegar a observar también este signo en radiografías sin contraste, como se puede ver en esta radiografía de un paciente humano, en la cual se puede ver una irregularidad en la superficie de la mucosa intestinal. Es un cambio que es posible que se pueda llegar a observar, pero también es posible que no lleguemos a observar nada. Respecto al uso del ultrasonido, es una herramienta muy importante, no solamente más que nada enfocada al descarte de otras enfermedades. Para el uso del ultrasonido, o en este caso de la ecografía, requerimos un traductor de alta frecuencia. Necesitamos que nuestros pacientes estén en ayuno. Y debemos evaluar las capas de intestino de una forma correcta. Recordar que cada capa tiene una interfase diferente y que en este caso nos va a permitir saber si es que se encuentra de forma normal. Por ejemplo, la mucosa tiene un aspecto hipoecoico, que es tiene una coloración un poquito más oscura, en este caso cercano al color negro. Su mucosa es hiperecoica, un color más blanquecino, la muscularis en este caso es un poco más oscura, y la subserosa o la serosa sería en este caso hiperecoica con un color más blanquecino. Y el lumen generalmente lo vemos como una región hiperecoica. Además, la toma de la dimensión de la pared de estas áreas es muy importante. No tanto para la enfermedad inflamatoria intestinal en sí, pero para el descarte de otras patologías que podrían tener relación. Otro punto importante al momento de hacer el ultrasonido en nuestros pacientes es evaluar el número de contracciones peristálticas, que deben ser entre 4 a 5 por minuto, y estas contracciones no se observan en colon. Entonces, cuando evaluemos colon, vamos a ver que no se observan estas contracciones. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser normal. Sin embargo, también podemos observar un engrosamiento focal a difuso de la pared intestinal. Puede haber cambios en su ecogenicidad o una división pobre de la pared intestinal. Y otro cambio que se puede llegar a observar es un incremento en el tamaño de los linfonodos. La ecogenicidad de la mucosa puede permanecer hipoecoica, puede ser hiperecoica en algunos casos, puede haber estriaciones o puntos. Lo vamos a ver en unas imágenes más adelante. Como les hablé anteriormente, los cambios en la medida de la pared intestinal, como un engrosamiento, no son específicos o sensibles para diagnosticar enfermedad inflamatoria intestinal. Puede ser indicativo de que tenemos un proceso inflamatorio, pero que en este caso no es totalmente especificado hacia la IBD. Y puede ser fundamental para descartar o confirmar linfoma, ya que en este caso la pared muscular tiene un engrosamiento superior a los 4 milímetros. Este es un video de un paciente felino, que en este caso tenía un proceso de vómito y diarrea crónica. Y más que nada, mi interés es que ustedes observen los cambios que se podían llegar a observar, a pesar de que es un paciente felino. En este caso se puede observar que hay un engrosamiento de la pared intestinal. Puede ver por acá, estas las intestinales están más engrosadas, en particular la capa muscular está un poco más engrosada. Aquí podemos observar un linfonodo que también está engrosado. Hay presencia de líquido entre las vasas intestinales, que indicaría que hay cierto grado de fusión abdominal. Y también podemos observar una línea muy tenue en la mucosa, que puede ser indicativo de un proceso de fibrosis.
Aquí se puede ver cómo está el engrosamiento de la capa muscular. Acá tenemos esta línea de fibrosis, perdón, esa línea en la mucosa, esa línea hiperecoica que puede ser indicativo de una fibrosis. Y en este caso, este paciente se realizó un estudio histopatológico después de obtenerse biopsias de tipo quirúrgico y se llegó a un diagnóstico de una enteritis linfocítica plasmocítica con una hiperplasia moderada de los linfonodos yeyunales. Además, se observó también la presencia de la fibrosis en la mucosa que se pudo observar en este caso en el estudio ecográfico. Son cambios que podrían observarse en algunos pacientes, particularmente casos moderados a severos. Esta es otra imagen de un paciente que en este caso se le hizo también un ultrasonido, tanto en el área del duodeno como del yeyuno. Y como se puede observar, existe un engrosamiento de la capa de la mucosa, que es toda esta región de acá. Hay diferentes, en este caso, cambios en su ecogenicidad, es ligeramente más hiperecoica en esta área. Sin embargo, se observa, en este caso, este patrón un poco más hipoecoico en la porción final. Este signo es un signo que se llama signo de doble capa, que se puede observar un poco más claro en esta zona del yeyuno. Esto nos indicaría que existe la posibilidad de que pueda tratarse de un proceso inflamatorio crónico asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, necesitamos un estudio histopatológico para llegar al diagnóstico definitivo. Y bueno, también otra enfermedad que también debemos descartar es el linfoma. Como ustedes pueden ver aquí, la capa muscular está mucho más engrosada. En este caso, superamos tranquilamente los 4 milímetros de grosor. Y también supera en gran tamaño el tamaño de la mucosa, porque lo normal es que la mucosa sea más grande en este caso que la muscular. Y probablemente este paciente es un paciente con linfoma. Entonces, es una herramienta que nos podría llegar a descartar esta enfermedad. Otra técnica de imagenología que podemos utilizar es la endoscopia. Endoscopia es un procedimiento mínimamente invasivo para la obtención de múltiples biopsias. En particular, nos permite examinar de forma directa el estómago, el duodeno, ileum y colon. Lo real es que, ideal, perdón, es que se tomen entre 8 a 12 biopsias en intestino. Este es un video de cómo se observa un proceso inflamatorio intestinal, en el cual se pueden observar algunas lesiones como ulceraciones, cambios en la granularidad de la mucosa intestinal. Como ustedes pueden ver, es un proceso inflamatorio que requiere un diagnóstico histopatológico. Pero antes que nada debemos saber cómo se encuentra normalmente el duodeno. El duodeno normalmente tiene un color rosáceo blanquecino, como podemos ver en esta imagen. En este caso se observa una textura glandular asociada a vellosidades. Como ustedes pueden ver, se ven pequeños puntitos, que en este caso serían las vellosidades intestinales, que es netamente normal. Se pueden llegar a observar placas de Peyer que tienen un color blanquecino, son bien demarcadas y son circulares. Pueden observarse de manera normal un poco de un líquido amarillento que sea la bilis. También es muy importante como estructuras anatómicas a tomar en cuenta la papila duodenal, que son pequeñas, tienen un aspecto de botón circular elevado, con un color ligeramente más rojizo que estructuras vecinas. Y hay que recordar que se encuentran dos en el perro y una en el gato. La papila duodenal mayor y la menor en el perro y solamente una papila duodenal en el gato. Como podemos observar acá, sería la zona donde tendríamos que evaluar una vez que ingresamos al duodeno. Y se observa de esta forma. Y es netamente normal. Esta es una imagen con una magnificación sobre cómo se observan normalmente las vellosidades intestinales. En este caso tenemos una imagen del colon, muy bonita, y acá tenemos un intestino delgado de cómo se llegarían a observar las vellosidades intestinales de forma normal. Respecto al colon, la apariencia normal del colon en la mucosa debe tener un aspecto liso, brillante, fácilmente distendible cuando en este caso insuflamos el colon y de un color rosáceo. Nosotros debemos explorar la válvula ileocecal e intentar ingresar el ileum. Nosotros cuando ingresamos a través del colon, nosotros debemos ingresar a través de esta valvulita del número 4, que es el orificio ileal, para llegar al ileum y tomar muestras de esta zona que también sería en este caso para el diagnóstico definitivo de una enfermedad inflamatoria intestinal en el intestino delgado. Deben tomarse biopsias de cualquier zona anormal. Sin embargo, si es que nosotros encontramos que nuestro paciente está normal, pero sigue presentando síntomas gastrointestinales, debemos también tomar muchas biopsias de las zonas normales en teoría. Lo recomendable son entre 6 a 8 muestras de cada zona.
encontramos en la enfermedad inflamatoria intestinal? La mucosa va a estar nodular, va a estar irregular, va a haber cambios en el color desde un color grisáceo pálido a un color rosáceo oscuro hiperémico. La mucosa puede estar friable y sangra fácilmente después de la manipulación o el paso del endoscopio. Puede haber un engrosamiento de la mucosa, apreciables en áreas como el colon e ilio, que podrían causar obstrucción. Y otro cambio que se puede llegar a observar es la rigidez de la mucosa y presencia de ulceración. Estas son algunas imágenes de un artículo publicado en el 2015 por Slovak, el cual utilizó imágenes para que los endoscopistas entrenaran para la identificación de lesiones, tanto en el estómago, intestino delgado y colon. Estas 5 imágenes que vemos acá marcadas corresponden a la región del duodeno en este caso, como se vería de una forma normal, presencia de erosiones, que en este caso son otro de las irregularidades que se pueden observar en la exploración endoscópica de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, presencia de la friabilidad, en este caso cuando pasamos el endoscopio puede dejar una lesión sangrante al momento que pasemos la punta del endoscopio o nuestro instrumental de biopsias, presencia de granularidad, o también áreas con linfangiectasia, que son estos pequeños puntitos blanquecinos que se pueden observar aquí, que indicarían que las vellosidades intestinales están con un acúmulo de linfa en la punta de las mismas y que se están rompiendo debido a este acúmulo de linfa en las vellosidades. Y por esta linfa se pierde mucha proteína. Ahora vamos a fijarnos en estas 4 imágenes. Estas corresponden al colon, como se observaría normalmente, la presencia en este caso de erosiones, la presencia de friabilidad colónica y cómo se observaría la granularidad en el colon. Aparte, como le mencionaba, también se pueden llegar a observar masas en la región colónica, porque lo que el tacto rectal también puede ser una ayuda importante. Bueno, aquí tenemos una imagen, un pequeño video de cómo se ve una enteritis linfocítica plasmocítica. El principal cambio que se puede llegar a observar aquí es la presencia de granularidad. Y probablemente si pasamos el endoscopio a través de la pared de esta mucosa, probablemente encontremos friabilidad y probablemente se produzca una erosión. Además, se pueden observar cambios en el color de la mucosa, no tiene ese aspecto rosáceo y liso como les indicaba anteriormente. Y aquí tenemos un video de cómo en este caso se vería una colitis linfocítica, proporcionada por el doctor Jesús Villalobos. En este caso se pueden ver igualmente erosiones a través de la mucosa colónica, como se pueden observar acá. Y esto nos daría a pensar en que existe probablemente una enfermedad inflamatoria intestinal, que debería ser descartada, por lo que se van a tomar múltiples biopsias de todas estas zonas y esperaríamos el diagnóstico histopatológico para llegar a la conclusión de esta patología. Respecto al estudio histopatológico, hay que recordar que este es el diagnóstico definitivo de esta patología. El uso de biopsias es lo más importante y hay 2 formas de tomar biopsias. Una mediante endoscopía, como hablé anteriormente, en la cual se inserta un endoscopio, o puede ser un colonoscopio o un gastroscopio, y mediante el uso de unas pinzas especiales, como son pinzas para biopsia, va a tomar unas muestras, en este caso, de la pared intestinal. Mientras que la otra opción es mediante la laparotomía, en la cual se puede tomar una muestra completa de la pared intestinal. Ambos tienen sus ventajas y desventajas que voy a mencionar. Por ejemplo, la endoscopía tiene la ventaja de que es mínimamente invasiva, permite la visualización directa de las lesiones, como les mostré anteriormente, permite la toma de múltiples biopsias, tiene un riesgo menor, y además una de las ventajas es que nos permite el uso de esteroides es que empezamos a tener sospechas de una enfermedad inflamatoria intestinal moderada a severa, ya que no existe un periodo de convalecencia. Las desventajas de la endoscopía es que requiere anestesia general, puede haber un riesgo de perforación. La limitación es que no nos permite acceder completamente al yeyuno, y también no nos permite examinar completamente el duodeno según el tamaño de nuestro paciente. Además, nos permite solamente explorar el ilio de forma parcial cuando ingresamos por colonoscopía. Además, según la experiencia del operador, del endoscopista, es posible que se tomen muestras muy pequeñas, superficiales, estén aplastadas, y que en este caso no podrían dar un diagnóstico definitivo de la patología. Además, no es muy útil en el caso de enfermedades como linfoma o linfangiectasia, en los cuales se debe tomar una muestra completa de la pared, ya que el linfoma generalmente abarca la pared muscular, y para el diagnóstico definitivo se debe evaluar esa zona. Requiere un equipo más caro y es técnicamente demandante.
La laparotomía, en cambio, tiene como ventajas que permite la biopsia de múltiples sitios, ya que en este caso permite ver los intestinos y nos permite seleccionar áreas de diferentes zonas. Permite biopsias mucho más grandes de la pared completa. Además, nos permite examinar otros órganos, como por ejemplo puede ser el hígado, vesícula biliar, páncreas. Y en algunos casos también ofrece potencial para una corrección quirúrgica. La desventaja es que requiere anestesia general. En este caso, pacientes con anestesia general requieren exámenes prequirúrgicos. Existe un riesgo quirúrgico, obviamente. Puede haber dehiscencia de puntos posteriormente. Y hay un periodo de convalecencia antes del uso de medicación. En el caso de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, lo normal es que se dé tratamiento con esteroides. Por lo que a pacientes que se les operó recientemente va a estar contraindicado. Entonces, este periodo de convalecencia puede retrasar el tratamiento de pacientes con esta patología. Respecto a la versión histopatológica, existen múltiples guías que se han creado con el objetivo de determinar el grado de esta enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es una tabla que se encuentra en este paper, que fue realizado por la WASABA, que es The World Small Animal Veterinary Association, el cual buscó estandarizar las lesiones histopatológicas más comunes en enfermedad inflamatoria intestinal. Entre ellos, evaluando características morfológicas y características inflamatorias. Tras características morfológicas importantes, evaluaron si es que había atrofia de vellosidades, lesión epitelial, distensión de criptas, dilatación de vasos linfáticos o fibrosis de la mucosa. Y respecto a cambios inflamatorios, evaluaron la presencia de linfocitos intraepitelial en la lámina propia y también la presencia de neutrófilos y eosinófilos en la lámina propia. Y se dio en este caso una calificación de 0 a 3, en la cual 0 es normal, 1 es leve, moderado y severo sería el 3. ¿Y cómo se hizo eso? En base a ciertas imágenes que nos indican cuáles son las diferentes cambios que se observarían en este caso según la alteración que estamos buscando. Por ejemplo, en este caso evaluamos la inflamación y evaluamos la infiltración de linfocitos y plasmocitos en la lámina propia. Entonces, lo que ofrecen como herramienta es que va a existir cierto grado de infiltración en una mucosa normal, en una infiltración en la lámina propia de linfocitos de forma leve, va a haber ciertos cambios y bueno, va a haber diferentes cambios según cada parámetro a evaluar. Y esto va a ser analizado por nuestro patólogo, el cual nos va a indicar cuáles son en estos casos los cambios que deberíamos observar. Y así poder clasificar la enfermedad en leve, moderada o severa. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque eso nos va a indicar el tratamiento posterior que vamos a manejar en nuestros pacientes. Bueno, hablamos acerca de los cambios morfológicos e inflamatorios que deben observarse en la mucosa duodenal. Sin embargo, en la mucosa colónica va a haber algunos cambios adicionales que se van a ver. Por ejemplo, lesiones de la superficie epitelial, hiperplasia de criptas, dilatación de criptas y distorsión de las mismas, atrofia y fibrosis de la mucosa, que también son otros cambios que deben evaluar, además de los criterios inflamatorios que mencionamos anteriormente. Una vez que el patólogo haga la evaluación, nos va a indicar un informe, y en el informe va a estar indicado cuál va a ser el grado más probable de esta enfermedad. Ese es un ejemplo de cómo se vería normalmente la biopsia del intestino delgado. Se puede ver el epitelio cilíndrico simple, en este caso hay una cantidad muy baja de linfocitos en la lámina propia, que es esta región de acá. La cripta se observa normal, pero en el caso de una enfermedad inflamatoria intestinal linfocítica plasmocítica es muy evidente el cambio que se observa. Podemos ver que hay un cambio en la superficie de la mucosa, es muy probable que esta mucosa pueda sufrir una erosión, porque ya el epitelio está casi destruido. Hay una marcada infiltración de linfocitos, como se observan aquí, y plasmocitos en la lámina propia intestinal. Hay áreas que presentan hemorragias por la presencia de glóbulos rojos en la región de la superficie de la mucosa. Y son algunos cambios que llegaríamos a esperar en pacientes con presencia de enfermedad inflamatoria intestinal moderada a severa. Ese es un reporte de lo que esperaríamos en un paciente con un proceso inflamatorio crónico. En este caso, este patólogo menciona que en el duodeno se evaluaron los tres fragmentos de la mucosa del intestino, que evaluaron en este caso las zonas de lámina propia y muscular de la mucosa. Y lo que nos indica es que hay edema, hay diferentes cambios en las células mucosas, hay dilatación en las glándulas intestinales, hay infiltración masiva en la lámina propia de elementos celulares como eosinófilos, linfocitos y plasmocitos y algunos macrófagos. No traspasa la zona muscular de la mucosa, que es muy importante también porque eso también nos daría de severidad según la parte histopatológica.
Y también hay zona de migración linfocitaria transepitelial que se denomina exocitosis. ¿Qué significa eso? Que también los linfocitos están moviéndose hacia la mucosa, entre las células de la mucosa, la superficie epitelial. Eso también puede ser indicativo de un criterio de severidad. A la final, lo que nos interesa también es la conclusión. Y en este caso indica que hay una infiltración linfocítica plasmocítica grado 5. En este caso la escala va de 0 a 5. Sin embargo, como les comentaba, esto correspondería a una enfermedad inflamatoria intestinal muy severa que solamente está afectando el duodeno. Y el tipo de enfermedad sería en este caso de tipo linfocítica plasmocítica. Este es otro ejemplo de cómo se ve histopatológicamente un paciente con un grado muy severo, en el cual podemos ver dilatación de linfáticos. También hay cambios en la superficie epitelial. Hay cambios en las criptas intestinales. Hay presencia de hemorragia. Infiltración que vemos a todo lo largo de las vellosidades intestinales. Y puede también haber áreas de fibrosis que podrían llegar a requerir un diagnóstico adicional con una tinción, como por ejemplo la tricómica de Mason, que puede ayudarnos a determinar si es una fibrosis marcada de este intestino. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico de nuestros pacientes, tenemos una determinación de la severidad de la enfermedad, el siguiente paso es el tratamiento. Respecto al tratamiento, es muy importante haber descartado anteriormente otras enfermedades. Es posible que si es que alguien pasó por alto que el paciente presentaba un parasitismo, es probable que si nos hacemos un estudio histopatológico nos encontremos signos de que puedan indicar un proceso parasitario, por lo que es importante tener un tratamiento anterior al mismo. El pilar del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal es la supresión de la respuesta inflamatoria. Debemos eliminar cualquier fuente que pueda ser considerada como un antígeno y que pueda provocar inflamación. Y la principal fuente que puede ser considerada como un antígeno de inflamación son los alergenos alimenticios. En un punto posterior vamos a hablar acerca del tratamiento dietético y qué recomendamos para estos pacientes cuando tienen problemas de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero lo ideal sería cambiar el tipo de proteína en la dieta. Segundo aspecto es la terapia farmacológica, y lo vamos a hablar en base a los grados o las estadías de esta enfermedad. En casos leves, el tratamiento se enfoca en el uso de esteroides, como por ejemplo la prednisona, a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo, dividido en dos tomas diarias por 2 a 4 semanas. Si es que nuestro paciente empieza a ver mejoría, vamos a empezar a disminuir la dosis entre las siguientes 2 a 4 semanas. Probablemente ya no van a hacer tomas diarias, va a ser una toma solamente al día. Y vamos a tratar de disminuir posteriormente, bajando la curva de este corticoide, hasta tener la menor dosis posible que va a darnos una respuesta positiva. Y vamos a mantener esta dosis por un lapso de 2 a 3 meses. Hay la posibilidad de que en casos leves exista solamente una respuesta al uso del metronidazol por sí solo, por lo que también se puede utilizar como un tratamiento para enfermedad inflamatoria intestinal en casos leves. Ya vamos a ver por qué. En casos moderados, la dosis se duplica, teniendo dosis que van desde 1.1 a 2.2 miligramos por kilogramo por día, entre 2 a 4 semanas. Y se maneja también un protocolo similar, disminuyendo la dosis posteriormente si es que hay una respuesta positiva en otro paciente. Se recomienda el uso conjunto con metronidazol. En casos severos, la dosis sube. En ese caso tenemos 2.2 a 3.3 miligramos por kilogramo por día. Y en casos donde hay presencia de panhipoproteinemia, como les mencionaba, donde las proteínas totales están disminuidas, lo recomendable no es solamente utilizar prednisona, también es recomendable utilizar metronidazol y otro inmunosupresor como el acetoprim. Hay que tener cuidado con ciertas razas, como las razas árticas o los rottweilers, en los cuales se recomiendan dosis conservadoras al inicio, entre 0,5 a 1 miligramo por kilogramo diariamente. Esto ya que pueden provocar hepatopatías esteroidales severas, y en estos casos lo recomendable es suspender el tratamiento durante un lapso de 36 horas y reintegrar el medicamento en un 25% de la dosis inicial. Como alternativa a la prednisona, tenemos la dexametasona a dosis de 0.01 miligramos a 0.02 miligramos por kilogramo día. Sin embargo, sigue siendo su uso controversial, ya que no tiene un efecto tan específico y los efectos nocivos de este medicamento a largo plazo pueden ser contraproducentes en nuestro paciente. Existen otras alternativas a los corticoides cuando no existe una respuesta o hay pobre tolerancia a los mismos, y pueden ser el uso del metronidazol por sí solo, la cetoprina,
La budesonina, que también es otra alternativa. Por ejemplo, metronidazol, probablemente muchos de nosotros lo hemos manejado anteriormente, tiene un efecto antibacteriano y antiinflamatorio a nivel intestinal. En casos leves a moderados puede ser suficiente para controlar un proceso inflamatorio intestinal. Y una de las ventajas es que también va a disminuir la dosis de corticoides si se lo usa de forma conjunta. La dosis que podemos manejar va entre los 11 a 22 miligramos por kilogramo vivo. Y posteriormente se puede ofrecer una dosis diaria a día intermedio en casos específicos. Se puede hacer lo mismo que con los corticoides, ir disminuyendo la dosis para que el paciente siga teniendo un efecto en el intestino, pero que la droga sea utilizada lo menos posible. Otra opción que tenemos es la budesonida. La ventaja de este medicamento es que tiene metabolismo hepático y 90% es convertida en metabolitos con baja actividad corticoide. Y debido a esta baja actividad corticoide, los efectos adversos son reducidos, debido a que la biodisponibilidad y exposición sistémica va a ser más limitada. Entonces, tiene un efecto corticoide, pero va a ser mucho menor. Y otra de las ventajas es que tiene una alta afinidad en la mucosa intestinal, por lo que va a actuar directamente en las zonas donde podría estar el proceso inflamatorio presente. La dosis varía entre el tamaño del paciente, siendo de 1 miligramo por kilogramo, sí, en pacientes pequeños, medianos 2 miligramos, 2 miligramos, sí, en perros grandes, 3 miligramos, sí, inicialmente. La presentación de este medicamento viene en cápsulas de 3 miligramos, por lo que es recomendable reformular este medicamento para perros pequeños o medianos. Algunos de los efectos adversos que pueden llegar a observarse en estos pacientes es la presencia de poliuria o polidipsia o ulceraciones gástricas, que es posible observar en un porcentaje bajo de pacientes. Sertepinas es otra posibilidad de tratamiento que podemos tomar en cuenta. Una de las marcas comerciales de Delimurán, más conocida. En este caso está indicado en casos más severos. Tiene un efecto inmunosupresor potente. Sin embargo, los efectos adversos son muy fuertes también, como por ejemplo la supresión de la médula ósea o la posibilidad del desarrollo de pancreatitis. La dosis es de 2 miligramos por kilogramo SID por vía oral. Y hay que tener en cuenta que este medicamento va a tener cierto tiempo hasta que haga un efecto. Y eso son entre 3 a 4 semanas. Cuando hablamos con nuestro propietario, es importante indicar que si vamos a utilizar esta medicación, el tiempo de efecto va a ser entre un mes hasta que empiecen a verse cambios positivos en los pacientes. Una vez que el paciente está controlado, es decir, como unos 3 a 9 meses de tratamiento, es posible empezar a disminuir la dosis en un 50% y posteriormente en días alternos. Es importante vigilar el nivel de glóbulos rojos, la presencia de glóbulos blancos versus que existe leucopenia, trombocitopenia, y se recomienda hacer una evaluación inicial cada 3 semanas durante los primeros 2 meses, y luego se recomienda cada 2 a 3 meses. Otros medicamentos que se pueden manejar son antibióticos como por ejemplo la tilosina, cefalosporinas o anofloxacina, que también pueden ser usadas en ciertos casos. En particular, estos dos medicamentos, tanto la cefalosporina como la anofloxacina, tiene a utilizarse entre un lapso entre 2 a 4 semanas, que suele ser suficiente. Sin embargo, también depende de los hallazgos que tenemos en esta patología, ya que si observamos que hay un hallazgo de un absceso en criptas, lo ideal es mantener el tratamiento por un tiempo mayor junto con un tratamiento antiinflamatorio. Respecto a la tilosina en este caso es un macrólido que tiene efecto bacteriostático en diferente número de bacterias, entre ellas gram negativas y gram positivas y cocos. Sin embargo, la E. coli y el Salmonella son resistentes. Tiene un efecto en la composición de la flora bacteriana del intestino delgado de forma positiva, ya que la modula. Y es importante considerar este tratamiento, ya que solamente existen diarreas que responden a este antibiótico. Y generalmente son casos en que la diarrea no es específica. Entonces, si tenemos pacientes que no responden a un tratamiento con corticoides, o en este caso sospechamos que la diarrea puede estar relacionada a, que puede en este caso no tener un origen específico, podemos intentar con la tilosina durante un tiempo. Las dosis son en este caso de 7 a 20 miligramos por kilogramo cada 12 a 24 horas. Otros medicamentos que se pueden utilizar y que también se han realizado estudios son la ciclofosfamida, que tiene un efecto quimioterapéutico y inmunosupresor potente, el clorambucilo, que se utiliza en casos de leucemias o linfomas, la cistosporina, que tiene un efecto inmunosupresor también muy importante. El uso de omega 3 puede tener un efecto antiinflamatorio local. La vitamina E,
que también ya tiene un efecto antioxidante y que también ha tenido cierto efecto positivo en el mantenimiento de la flora intestinal. Uno de ellos, y el que quiero mencionar en este caso, es la ciclosporina A. La ciclosporina A fue investigada en este artículo del 2006 por la doctora Allenbach, la cual evaluó el uso de este medicamento en pacientes que mostraban una enfermedad inflamatoria intestinal refractaria al uso de esteroides. Ellos observaron que hubo mejoría en el índice del score clínico, del SIDA-I, y también hubo una mejoría en la infiltración linfocitaria. Es una opción efectiva, y bueno, concluyeron que es una opción efectiva para el manejo de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes refractarios de esteroides, y la dosis recomendable es de 5 miligramos por kilogramo. Sí. Entre las reacciones adversas que se pueden llegar a observar con este medicamento son vómitos, inapetencia, ulceración gingival o alopecia, y al igual que el Imuran, en este caso que la cetoprina, va a haber cierto tiempo hasta que se empiecen a observar efectos, que puede ser inicialmente entre 7 a 10 días. Sin embargo, también tuvieron pacientes que presentaron recién un efecto positivo a las 10 semanas de tratamiento. La duración del tratamiento es variable. En casos leves puede durar entre 2 a 4 meses, en el cual el paciente ya se encuentra totalmente recuperado. En pacientes que son adultos agerontes con casos moderados a severos, si es que fueron manejados de forma efectiva, pueden mantenerse en remisión, pero no se curan, por lo que es posible que en algunos de estos pacientes pueda haber una recaída. Algunos pacientes con enteropatías severas e hipoproteinemia marcada, el tratamiento puede ir de 9 meses a 1 año en aquellos pacientes que responden. En casos muy severos es posible que puedan llegar a eutanasia o el fallecimiento de los mismos. Uno puede intentar descontinuar el tratamiento 2 a 3 meses después de que existe un control efectivo. Y en este caso se recomienda 2 dosis de tratamiento semanal durante un cierto tiempo antes de suspenderlo por completo. En casos de recurrencia, es decir, que una vez que nosotros descontinuamos el tratamiento, la medicación se debe iniciar en dosis diarias por 7 a 14 días antes de volver a hacer una reducción gradual. Hablamos anteriormente acerca de la dieta. Los cambios en la dieta buscan reducir el estímulo antigénico. Antes que nada, es importante que estos pacientes mantengan un número de raciones al día controlado, siendo esto entre 2 a 3 veces por día. Hay dos tipos de categorías acerca de las proteínas, en este caso, que se van a dar como tratamiento. Uno es la dieta de proteína nueva o novel, que es una proteína de origen animal diferente a la que he consumido anteriormente. Y también están las dietas con proteína hidrolizada, que son dietas en las cuales la proteína ha sido sometida a un procesamiento que permite su mejor asimilación. Lo recomendable en estos pacientes es una proteína de tipo novel, es decir, que no ha sido ingerida anteriormente y puede ser proteína como, por ejemplo, pescado, conejo, pato, salmón o cordero, entre algunas de las opciones. Si es que nosotros vemos que con una proteína hay un cambio positivo, lo ideal es hacer un cambio, pero entre 6 a 8 semanas de iniciado el tratamiento, ya que así podemos ver un cambio positivo durante ese lapso de tiempo. Hay veces que estas dietas tardan entre unas 2 a 3 semanas en empezar a hacer el efecto, por lo que no es recomendable cambiarlas inmediatamente. Hay que explicar a su propietario que nosotros debemos esperar por lo menos un lapso de unos 15 días para ver un cambio. En casos donde hay una inflamación severa en el intestino y daño de la mucosa intestinal, aunque nosotros le ingresemos una nueva dieta, es posible que haya alergia o que haya rechazo de esta proteína. Por lo que deberíamos intentar primero bajar la inflamación de otra forma. Fuentes de carbohidratos que se podrían manejar en estos pacientes puede ser tranquilamente la papa o el arroz. Realmente no existe un estímulo antigénico por los carbohidratos asociados al uso de carbohidratos, asociados a, en este caso a ingredientes como papa o arroz. Es más que nada la proteína animal. ¿Cuáles son los fallos en el tratamiento? En este caso, si existe una respuesta inadecuada en nuestro paciente, puede ser debido a que tenemos un diagnóstico incompleto o es incorrecto o que el uso de la terapia fue inadecuado. Es posible que demos una terapia muy leve en un paciente que probablemente es de tipo moderado. Recordar la importancia de realizar biopsias en casos donde no hay respuesta a tratamientos dietéticos, antibióticos o manejos antiparasitarios. En particular, tratamientos dietéticos, porque normalmente pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas buscamos descartar problemas de tipo alimenticio primero. En casos de pacientes con vómito, debemos considerar que este vómito puede estar asociado a otros problemas, por ejemplo, a un problema de hipomotilidad gástrico secundario, por lo que el uso de procinéticos puede ser beneficioso.
Y recordar que en este caso, una vez que tengamos un diagnóstico claro, la terapia agresiva es mucho mejor que antes que ser conservativo. Bueno, para terminar, vamos a hablar acerca del pronóstico. Esta tabla habla acerca de los pacientes en este caso que presentaban o cuál fue en este caso la respuesta que se observó en aquellos que presentaban un tratamiento específicamente para la enfermedad de inflamatoria intestinal. En base a la ubicación, si es que en este caso correspondía al tracto gastrointestinal superior, inferior o si fue difuso. Particularmente aquellos pacientes que presentaron remisión o signos intermitentes correspondían entre aproximadamente un 75% a un 91% según la ubicación. Como pueden ver, la remisión en pacientes con problemas de tipo gastrointestinal superior fue de un 45% y la remisión fue en este caso de un 30%. Mientras que en pacientes con colitis, la presencia de síntomas intermitentes se mantuvo en un 72% de pacientes. En el caso de difusos, en un 50% de pacientes. Y el problema recae en que hay unos pacientes que pueden ser eutanasiados. Tenemos entre un porcentaje desde un 3 hasta un 25%. Por lo que también tenemos que ser claros con nuestros propietarios y explicar que hay veces que estos pacientes no llegan a tener una mejoría consistente y que es probable que esos pacientes deban ser eutanasiados. Bueno, eso es lo que tenía para el día de hoy. Les agradezco mucho realmente su atención y no sé si es que en este caso tengan alguna pregunta acerca de la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la charla. Y sí, hay algunas preguntas. Te las voy a comenzar a leer si estás de acuerdo. Claro. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un caso y bueno, te lo leo, ¿va? Es de Riving Malvido Jiménez. Dice: alguna vez vi el caso de un gato de 12 años con síndrome eosinófilo o eosinofílico, algo sumamente raro y enigmático. Este gatito ya había recorrido muchas clínicas y hospitales en perfil integral. Solo en perfil integral solo mostraba aumentado 3 veces lo normal la cantidad de eosinófilos en sangre. Toda la proteína le causaba gastroenteritis y todo lo vomitaba. Se sospechaba de linfoma. No se pudo hacer gran cosa, puesto que al final presentó enfermedad renal. La biopsia de intestino nunca la procesaron. Pero de verdad, de lo más extraño y fuerte que me ha tocado ver, tenían que alimentarlo 12 veces al día en pequeñas cantidades y sospecho que el desenlace renal fue debido al uso indiscriminado de corticosteroides. ¿Quieres opinar algo, Doc? Bueno, realmente el síndrome hipereosinofílico felino es uno de los diagnósticos diferenciales que se debe tener en el caso de enfermedad de inflamatoria intestinal en el gato. Porque en este caso el problema es que se da una sobreproducción de eosinófilos en la médula ósea. Probablemente el diagnóstico no fue muy encaminado, muy bien encaminado, porque muchas veces estos pacientes suelen considerarse que pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal y por ello se usa el uso de corticoides para llegar al tratamiento de estos pacientes. Y claro, probablemente el uso de corticoides de forma excesiva o probablemente la dosis que se manejó fue una dosis alta debido al daño tan marcado que presentaba este paciente, provocó secundariamente un daño renal que a la larga conllevó al fallecimiento del paciente. Cuando tenemos una enteritis eosinofílica diagnosticada en un paciente felino, se debería también descartar la posibilidad de que sea un síndrome eosinofílico. Y en este caso, se debería pensar en análisis de la médula ósea para llegar a descartar esta enfermedad. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Pregunta Gustavo Luna. Dice: buenas noches, doctor. Una pregunta. En algunos perros con gastroenteritis, realizando una laparotomía, he encontrado la válvula ileocecal o ciego hinchado, como si quisiera reventar. ¿Qué recomiendas en estos casos? ¿Extirparlo o tratarlo médicamente? Es que es muy complicado. Lo ideal sería saber por qué está inflamada esa válvula ileocecal. En esos casos, lo ideal sería tomar una muestra de biopsia y en este caso evaluar por qué está inflamada, porque esta inflamación puede provenir de muchas causas.
Yo sinceramente no recomendaría extirpar a menos que haya algún motivo por el que se deba realizarlo. Y como le comento, la ideal sería tener un estudio histopatológico que nos explique por qué. Si es que en este caso hay un proceso infiltrativo con una neoplasia, se va a recomendar la extirpación. Pero si es que en este caso es un proceso inflamatorio, lo recomendable sería tratarlo para buscar bajar esa inflamación, ya que la válvula ileocecal es un órgano que está necesariamente ubicado en esa zona para controlar la separación entre el intestino delgado y grueso, por lo que extirparla podría llevar a un problema, en este caso en la funcionalidad, y podría provocar secundariamente problemas intestinales marcados. Entonces, mi recomendación sería, antes de pensar en extirpación, mejor tomemos una biopsia, le chequeamos con el histopatólogo, conversemos con él, y si es que en este caso él nos indica que hay un proceso neoplásico o algo muy severo que requiere la extirpación, lo hacemos. Caso contrario, busquemos la causa de la inflamación. Muchas gracias, doctor. Alejandro Ojeda pregunta que si trimebutina se puede utilizar. Lamentablemente no he escuchado ese medicamento, así que debo pedir mis disculpas, pero no he escuchado acerca de ese medicamento. No estoy muy seguro ni siquiera cuál sería la farmacología de este medicamento en el uso de la enfermedad inflamatoria intestinal. No te preocupes, doctor. A lo mejor es de otro país, ¿no? En donde lo utilizan. Bien. Gustavo Aguilar, en caso de ingesta de ciertas plantas de ornato, ¿puede presentar trastornos inflamatorio intestinal y se debe tomar como diagnóstico diferencial? Sí, hay ciertas plantas que pueden llegar a provocar un envenenamiento en nuestros pacientes. Sin embargo, la sintomatología suele ser más aguda. Es probable que encontremos casos donde pacientes presentan como sintomatología inicial vómito o diarrea, que suele ser controlada de forma terapéutica o sintomatológica. En este caso, si es que se llega a determinar la planta, se podría manejar el tratamiento más adecuado. Sin embargo, es muy raro que provoquen problemas crónicos. Es posible que si es que alguna planta se ingiere y provoca una inflamación intestinal y es un paciente que genéticamente está susceptible para el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser un gatillante para el desarrollo. Pero realmente no he encontrado o no he leído acerca de estudios donde plantas sean gatillantes para el desarrollo de esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. Guillermo Arana pregunta, ¿cuál sería su experiencia o comentarios sobre los 5 ASA salicílicos en el IBD? 5-ácidos salicílicos. En este caso son prebióticos. Son alternativas que se pueden manejar. He visto papers que lo recomiendan. Es una posibilidad de manejo que se ha utilizado anteriormente y que en este caso lo que busca es mejorar el ambiente intestinal. Entonces es una posibilidad que se puede manejar. Si es que en este caso tienes un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y tú quieres manejar con prebióticos, adelante, se le puede utilizar sin problemas en esta patología. Muchas gracias, doctor. María Velázquez. Hola, Doc, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué experiencia tienes en torsión mesentérica canino en caninos? ¿Puede ser reincidente? ¿Debe haber un manejo de dieta? Gracias. Torsión intestinal. Realmente, le voy a ser muy sincero, no tengo mucha experiencia, así que preferiría no responder porque probablemente le vaya a mentir. No tengo mucha experiencia en el tema realmente. Muchas gracias, doctor. Danilo Montenegro. Ah, mira, seguramente es mi primo. Ajá. Danilo Montenegro dice: saludos. ¿Cuál sería la recomendación para la preparación de dietas hipoalergénicas? Bueno, respecto a dietas hipoalergénicas, tienes algunas alternativas. Tienes, por ejemplo, también puedes considerar una dieta casera o una dieta balanceada, ya que en este caso estoy preparada. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, respecto a las dietas caseras, la ventaja que tú tienes es que puedes manejar los ingredientes de forma un poco más estricta. Por ejemplo, si tú le recomiendas a tu propietario que le dé una dieta en base a cordero y arroz, y nada más que eso, tienes un control excelente acerca en este ensayo terapéutico. En el caso de balanceados, es muy importante fijarnos en respecto a los ingredientes, ya que algunos balanceados pueden tener en este caso, o croquetas, o en este caso piensos, pueden tener
entre sus ingredientes como componente el pollo, a pesar de que tengan una fuente mayor de otra proteína, por ejemplo, el mismo cordero. Por lo que es importante que también se consideren estos aspectos. Particularmente yo soy fan de tener una dieta balanceada, porque en este caso tú otorgas un balance nutricional más adecuado. En este caso los micronutrientes o oligoelementos van a estar controlados de mejor forma que lo harías en este caso con una dieta casera. Porque la dieta casera, si es que la vas a mantener por un largo lapso de tiempo, debería ser suplementada con un medicamento o con vitaminas que en este caso se mantengan durante el lapso de tratamiento. Mi opción sería que sea un alimento balanceado en lo posible y que sea con una proteína noble. Y si es que no tienes alternativa, enfócate ya en los tratamientos o los balanceados con proteína hidrolizada. Sin embargo, yo me iría primero por las dietas de proteína noble, que sea solamente de un ingrediente. Muchas gracias, doctor. Santiago López, ¿se recomendaría el uso en casos graves de corticoides de depósito? Realmente no he escuchado el uso de corticoides de depósito y no creo que tenga un efecto beneficioso en estos pacientes. Sin embargo, no creo que hay muchos estudios al respecto. Particularmente, te recomendaría que no, porque los corticoides de depósito creo que están más enfocados en su tratamiento en dermatología. Sin embargo, no hay estudios concluyentes respecto a eso. Muchas gracias, doctor. Salvador Sánchez, buenas noches. ¿Su opinión sobre el uso de alimentos con proteína hidrolizada? Bueno, como le comentaba anteriormente, es una posibilidad que tienen para estos pacientes. Sin embargo, la recomendación siempre van a ser las proteínas nobles, ya que en este caso estaríamos retirando el antígeno que probablemente está provocando el problema. En el caso de las proteínas hidrolizadas pueden contener el antígeno en menor proporción y provocar una reacción. Lo que nosotros buscaríamos en la enfermedad inflamatoria intestinal es que esta reacción sea lo menor posible, por lo que el uso de una alimentación con proteína noble sería lo ideal. Muchas gracias, doctor. Oscar Reyes, ¿cómo usa metronidazol y otros antibióticos por mucho tiempo? ¿Usa paralelamente probióticos a restituyentes de flora intestinal mientras está en tratamiento? Bueno, la ventaja del metronidazol es que tiene un efecto regulador también de la flora bacteriana. Yo normalmente lo que hago es mantengo el metronidazol inicialmente por un lapso de unos 15 días, veo su respuesta a dosis de unos 15 a 20 miligramos por kilogramo dos veces al día, empiezo a ver su respuesta durante ese lapso del tiempo, y si es que veo una respuesta positiva por parte del paciente, empiezo a disminuir la dosis posteriormente. Desde mi parecer, en mi opinión, lo ideal sería utilizar el uso de probióticos una vez terminado el tratamiento antibiótico, ya que así tendríamos una respuesta positiva por parte del paciente. Es en este caso lo que yo considero. Hay otras personas, otros médicos, que también lo manejan a la par. Sin embargo, yo creo que probablemente esa flora bacteriana que se está ingresando al intestino puede estar afectada por el mismo metronidazol. Por lo que yo te sugeriría, si es que es posible, que trates de aplazar el uso de probióticos hasta terminar el tratamiento antibiótico. Muchas gracias, doctor. Quiero aprovechar para mandar un saludo al doctor Camilo Romero, quien fue el contacto para vincularnos con el doctor Andrés. Muchísimas gracias. Dice FHM Sol. Bueno, ese es su nombre. Doctor, en perros con alergias alimentarias en una edad juvenil, ¿podemos pensar a futuro en enfermedad inflamatoria intestinal? No he escuchado mucho acerca de relación de alteraciones inmunes con alergia alimenticia directamente. Entonces, no puedo asegurarte que una alergia alimenticia desencadene en una enfermedad inflamatoria intestinal porque no hay estudios al respecto, o no he leído estudios al respecto sobre ello, pero es posible, ya que en algunos pacientes los cambios que pueden ver también en alergias alimenticias son a nivel de tracto gastrointestinal. Entonces, existe una posibilidad, pero no creo que sea muy alta. Muchas gracias, doctor. Salvador Sánchez, ¿y qué tan agresivo es el uso de metronidazol comparado con otros antibióticos como enrofloxacina?
Yo creo que el metronidazol es uno de los fármacos que podemos manejar durante más tiempo en relación a fármacos como las cefalosporinas o la enrofloxacina. Realmente el efecto de este medicamento no es tan agresivo. Yo preferiría manejar metronidazol en lugar de la enrofloxacina, porque la enrofloxacina también tiene su limitancia en ciertos pacientes, como pacientes menores a 1 año. Y también el riesgo que tenemos con este medicamento es que a largo plazo podría afectar el hígado. Yo con el metronidazol, afortunadamente, he visto que los pacientes se comportan bien y que los riesgos que presentan a largo plazo son muy, pero muy bajitos. Muchas gracias, doctor. Georgina Rumbos, buenas noches, doctor. Gracias por su charla. ¿Tiene alguna experiencia o recomienda el uso de 5-hidroxitriptófano? 5-hidroxitriptófano, no sé, no estoy muy seguro si es que es el mismo medicamento que hablamos anteriormente, que es un prebiótico. Pero en este caso debería ser utilizado también de forma conjunta. Igual ayuda, no es un tratamiento específico para problemas de enfermedad inflamatoria intestinal, pero puede tener un efecto positivo a lo largo plazo en el ambiente intestinal. Muchas gracias, doctor. A ver, es que vienen saludos, saludos. Jorge César Granados, buenas noches, doctor. En un paciente con diarrea por más de un mes y en escala 5, ¿qué pronóstico de recuperación sería el que usted daría? Gracias. Es que es muy difícil dar un pronóstico solamente en este caso, el grado de las heces. Realmente un paciente que presenta una diarrea de grado 5 durante un mes es un paciente que debería tener un cuadro gastrointestinal muy marcado. Entonces ese paciente debería estar deshidratado, debería estar débil, debería estar bajo peso. El pronóstico va a ser reservado a grado, porque realmente es un paciente en el que probablemente tengamos un problema mucho más severo, una enfermedad inflamatoria más severa, o tenemos una pérdida de proteínas muy marcada. Sin embargo, nuevamente, no podría asegurar si es que este paciente está desarrollando una enfermedad inflamatoria intestinal. Nuevamente, aquí lo importante es el diagnóstico con los exámenes complementarios, tanto los de imagen como el histopatológico. Pero, a opinión personal, si es que el paciente está con una diarrea de grado 5 tanto tiempo, es un paciente que tal vez está afectado muy marcadamente y el pronóstico va a ser reservado a malo. Muchas gracias, doctor. Ruedas Red. Ruedas Red. Ah, le mandamos un fuerte abrazo a Ruedas Red. Dice, ¿ha escuchado de reacciones de alergias como producto de la mala higiene del plato? En un webinar anterior sobre el cómo y qué dar de alimentación se comentó la posibilidad. Como resultado al alimento que se quedaba en las grietas del plato o una mala higiene del mismo, y que a futuro es un constante en un constante consumo de toxinas. ¿Tiene relación esto con lo que se está platicando el día de hoy? Puede tener relación, porque depende mucho del microorganismo que podría estar presente en ese alimento en particular, en esas grietas, perdón, en particular. Particularmente me preocuparía el desarrollo de hongos antes que infecciones bacterianas. Y bueno, ahí también la teoría o la hipótesis de la higiene, que es una hipótesis en la cual se habla acerca de que pacientes que presentan, bueno, lo pongo en relación porque también es muy llamativo acerca de lo que me preguntaban, pero existe una hipótesis en la que en humanos, aquellas personas que son expuestas, por ejemplo, a tierra, a contaminantes, a bacterias desde muy pequeño, tienden a tener menor posibilidad de que desarrollen enfermedad inflamatoria intestinal en relación a personas que presentan un estatus socioeconómico más alto, en las cuales ellos tienen acceso a vacunas, antibióticos, a métodos de desinfección o limpieza, y esos tienen más posibilidades de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo que en este caso no está totalmente comprobado, pero podría tener relación sí el aspecto de la higiene en el desarrollo de esta enfermedad en caninos. Sin embargo, por lo que me menciona respecto al plato, yo me iría a enfermedades tal vez fúngicas, como la histoplasmosis, o en enfermedades bacterianas, tal vez muy raro, pero existe posibilidad de que pueda ser un desencadenante de enfermedad inflamatoria intestinal o una intoxicación
que puede hacer, que podía provocar problemas digestivos de otra índole, no necesariamente una enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias, doctor. Amber, Pir, perdóname, Amber, efectivamente me salté tu pregunta, discúlpame. Dice Amber Pir, hola, doctor. ¿Preferentemente prednisona o prednisolona? Me funciona muy bien el meticorten de uso humano, que es la prednisona. Sí, yo también estoy de acuerdo que la prednisona debe ser la opción primaria para este tipo de tratamientos. La prednisolona también tiene un efecto positivo, sin embargo, se ha visto más efecto en artículos con la prednisona. Muchas gracias, doctor. Pregunta Luisma si se puede ocupar el ID de Hills para esto. Bueno, el ID de Hills es una buena alternativa en casos donde buscamos una estabilización de la flora bacteriana y también del ambiente intestinal. Si es que no hay una asociación a una respuesta por una proteína de la dieta, se la podría manejar. Ya que en este caso los ingredientes de este alimento contienen entre sus ingredientes, si no estoy mal, proteína de aves y proteínas de bovinos. Por lo que si es que no hay una sospecha de una reacción alérgica o una intolerancia a un alimento o una proteína en particular, se lo podría utilizar. Muchísimas gracias, doctor. Bien, con esa pregunta vamos a concluir las preguntas y respuestas. Esto obviamente pues por cuestiones de tiempo, ¿verdad? ¿Qué hora tienes por allá, doctor, ya? Son las 11:46. Ay, mira, ya te desvelamos, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que pues precisamente el webinar nos une a todos, a toda Latinoamérica. ¿Cuándo íbamos a pensar tener a un invitado de Ecuador, verdad? Es padrísimo y te agradecemos muchísimo, doctor, y nos gustaría escuchar tus comentarios finales, por favor. Bueno, agradezco mucho a Skenda realmente por darme la oportunidad de compartir un poco de lo que en este caso tengo, de lo que sé, de lo poco que he investigado con el resto de colegas en Latinoamérica. Y espero ser un poco de ayuda para poder ayudar a solventar esas dudas que uno a veces tiene. Igual, si es que desean contactarme, no duden en hacerlo. A través de redes sociales pueden encontrarme con mi nombre, con Andrés Espinosa. También tengo una página de Facebook que se llama GastroVetEC, así que también pueden buscarme si desean contactarme. Y el objetivo es tratar de ayudarnos. Tratar de que en este caso ser una fuente de respuestas, de ayuda, compartir casos clínicos y también que en este caso el beneficio no sea solamente para ustedes, sino también para sus pacientes. Y nada más que agradecerles por el tiempo que en este caso han estado frente a sus computadores o pantallas de celular. Y nada más que decir muchas gracias. Muchas gracias, Israel, igualmente. Al contrario, doctor, un placer haberte tenido aquí. Aparte del doctor, déjenme que les diga que es muy divertido y algún día o lo visito o nos visita, ¿verdad, doctor? Ahí lo estaremos esperando, doctor. Muy bien, sí, doctor. Muy bien. Pues mira, de verdad un placer haberte tenido aquí. Nuevamente quiero agradecer al doctor Camilo Romero por la vinculación con el doctor Andrés. Muchas gracias. Y pues, doctor, no nos resta más que mandarte un fuerte, fuerte abrazo en nombre de todo el equipo que conforma Skenda hasta allá, hasta Ecuador. Muchas gracias a ustedes igualmente. Y bueno, esperamos que no sea la última vez. Esperemos que no. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar por concluido este webinar. No sin antes recordarles que dentro de 8 días vamos a tener a la doctora Marina Guadarrama Olhovich con el tema evaluación en el laboratorio de la toxicidad con quimioterapia. No se lo pierdan. Igual miércoles 9:00 p.m, tiempo del Centro de México. Doctor, un fuerte abrazo hasta allá. Igualmente un abrazo, Israel. Muchísimas gracias. Estamos por concluir este webinar. Muchas gracias a todos los que se conectaron en todo México, Centro y Sudamérica. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.